esto es Víctor Vega Motovlog y ya saben, a rodar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo una vez más de aquí, desde las inmediaciones de Chiquilislán. Esta vez con un nuevo video. Resulta que nos vinimos acá con el Artemio y un amigo de él. Adelante. Y vamos a ir a las cascadas de Comala. Ahorita nos vamos a ver qué rumeamos. Y ya después vamos a ir para allá. Dice que ahorita la carretera que pasamos está bastante chida, está interesante. Acá están las motos. Me viene en la Avenger de Caterina, porque está un poquito más alta, para que no pegue la güey. Y ellos traen, unas pulsar. Bueno, se puso chido la avenida. Aquí está la plaza. Y vamos a ir para aquel lado. Entonces, bueno, vamos a desayunar, y en lo que nosotros desayunamos, ustedes quédense ahí con el video de cómo llegamos aquí. Le raspé los posapiés varias veces a la Avenger, de la derecha a la izquierda, una de las cubillas de allá. Son chidos. Está chida la carretera, para acá nomás está medio desbaratona, pero está chida. Bueno amigos, ya desayunamos. Vamos ya para las cascadas. A ver qué tal nos va. Dice que tenemos que cruzar un río. A ver si no está muy crecido. ¿Verdad?
Ya se oye por ahí, ahí, como ruido de agua. Por aquí se está poniendo medio, un poquito más cabroncillo. ¿Qué pasó? Ah, ¿sí está feo, Ida? Sí. ¿Por acá o qué estará mejor? ¿Eh? ¡Uy, güey! ¿Cuánto marca? No sé. Ya ahí se oye el agua. No, voy a salir caminando para allá, voy todavía. ¿Se oye agua por aquel lado? No, si me marca que estamos perdidos. No, sí, es para acá, ¿no? Nomás bajamos, se hacen como dos curvas y ya es un pedazo derechito. Es, ¿qué? Si llueve esto va a ser cabrón, ¿eh? Y es que es el pedo, es lo que estaba viendo, ve. Ajá. Es que el pedo es de que aparte como que aquí, ahí se viene todo lo de arriba. Hay que cantar el agua de los famosos nomás, güey, de regreso. Sí, no, pues en cuanto veamos que se nubla. No es tan cabrón. Soy este, sí. Le voy a bajar con mis chados. ¿Le damos? Sí. Con cuidado, güey. No podemos subir, pero... Abusado ahí, abusado. Freno trasero, mi amigo, freno trasero. ¿Eh? El freno trasero es el bueno. Oh, no, esta maestra está bien resbalosa. Pues nos ayudamos entre todos. ¡Oh, la verga! 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 Sí, la subida. Me regreso por la de cross, mamá. La subida sí va a estar buena. La subida, vamos, porque no hay que pisarla. Sí, güey. Pues ahí la subimos una por una. Ni pedo. Está bien resbalada esta chingadera. Ah, cabrón. Te dije. Pero este loco, no, está canico. Este cabrón se va a caer, se va a caer. El pedo es para... ¿Por dónde es, güey? Pues es que es cruzando eso. ¿Pero para dónde? O sea, ¿para allá? ¿Derecho? Derecho, güey. ¿Qué tan profundo está?
Es el río que tenemos que cruzar. ¿Eh? Te pon tus chanclas, güey, vete caminando. Nomás no te vayas a... Este es el río que tenemos que cruzar, pero... En las imágenes se veía bien chiquito. Sí, se veían las piedras. Pues eso te digo, es que con la lluvia... Y sí trae corriente. Poquita. Pues ya no hay pedo, güey, nomás no dejes de darle. No, chinga tu pito. El pedo es que se haga muy hondo, güey. ¿Qué tan hondo está? Es el pedo. Es ¿no que traes tú tus chanclas? Con tus chanclas vete caminando, güey. Ya caminando, si ves que... Ay, güey. Si no, chinga tu pito. Si ves que no estás dándole checas, güey. No. Bueno, amigos, fue todo. Gracias por la rodada. Estuvo bien divertido. Deberían de rentar caballos aquí. Sí traemos, pero caballos de acero. Llego a la subida, va a estar perra. Es que te dije, las lluvias. Yo le dije al viejo, le dijo que chingue su madre. Ah, es que ese hombre sí me dijo, no, con la lluvia iba a estar bien perro. Nah, yo digo que sí pasamos, nomás hay que tantear qué tan hondo está. Nomás que tantear eso. Es todo. Pues que según ella está adelante, si no está caminando y dejar las motos aquí. Porque en dado caso, este sí. Bueno, mira, velo por el lado amable, si metemos las motos ahí. ¿Eh? ¿Eh? Yo traigo chanclas. Las chanclas cerradas. Yo traigo botas para agua. ¿Qué tal? A lo mejor jalan. No, pues más chido. Botas para agua. Ah. Y luego se supone que ese también no se les mete tanto el agua. Yo si quieres yo lo doy. Y ya ven hasta dónde me da, llega a mí. De todos modos con estas no se moja uno. Bueno, los pies no se los moja. Pero además digo que en las motos no está el canijo, ¿no? O sea, chécale, ahorita ven cuando cómo me va a mí. Y ya pues ustedes ya deciden. Se vaya este güey, ya valió verla. Y sí, nada, es que nada que ver como cuando vinieron esos vatos que se hicieron las bibliotecas. Es que aparte ya sí yo me puesto otra vez. Yo me puesto. Ah, aquí también es para venir en una cross perrona. Y también saberle, cabrón. Que la moto no hace todo el trabajo. Venimos a la aventura, ¿no? Vamos a darle a la aventura. Chingues madre. A ver qué tal, a ver si no se me mete mucho el agua con esas mamadas. Una vez Catarina se metió con estas, allá en Tapalpa, a un charco. Y no se le mojó nada a su bota. Abriendo aquí, a ver qué tal nos va. Yo con eso se va a meter. Pero, qué tanto es la incógnita. Ahí va. Ahí va. Ay. Ay, muy bien. ¿Qué tal? ¿Saben qué? No me dejes abajo. Puedes apagarle, güey. Pura primera. Y con cuidadito. En los medios. ¿Estoy grabando? Sí. Vamos allá. Grábeme por si me caigo. Grábeme por si me caigo. Si gané este pendejo nomás. Ah, hay que meter velocidad. A ver qué tal. Thank you.
¿eh? Y se metió el agua bien cabrón. Es que saben que está muy alto el pinche nivel. ¿Pasé? A ver qué tal los vatos, a ver si se animan. No creo que se animen.